de pueblo de esta caravana. Uno somos todos y todos somos uno. Toma uno. La discriminación se vive a diario en esta caravana para nosotros. Ay, amor, vente, veniste. Veniste, yo soy tu madre, maricón, ponés que escucho, no veo que te metiendo, Siempre hay burlas, nos discriminan bastante en los colegios, en el trabajo. Nosotros mujeres y niños, vamos para acá. Por eso no tenemos muchas oportunidades. Y pues busqué la caravana con ese medio para llegar a Estados Unidos, porque pienso que ahí son un poco más tolerantes con ese aspecto a la comunidad LGTBI o a las chicas trans. Es difícil porque la familia de uno no lo acepta, nunca lo termina de aceptar, jamás. Y entonces eso lo conlleva a uno a veces hasta cosas malas, como llegar a pensar en suicidarse. Y muchos lo han hecho. Yo lo pensé, pero no lo hice. Porque sé que al final soy una persona importante en este mundo y que voy a hacer algo muy importante. Yo viajé sola y en el camino me las encontré a ellas. Y pensé que ellas eran las chicas correctas con las que yo podía estar. Hicimos una gran conexión, una amistad y fue muy bonito porque desde ese momento nos prometimos que no nos íbamos a dejar. Y que ojalá que logremos cruzar juntas y que no nos separen. Thank you.